¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a En Boca de Todos. Acá estamos, ¿no? En el coworking de Belonet haciendo el programa. Estamos en vivo junto a Bruno Viña, Pato Gaite, Fabián Gentile y todo el equipo de Belonet, ¿no? Porque hay mucha gente que está trabajando, que está produciendo en estos momentos, están programando. Así que en algún momento vamos a hablar con ellos. Tuvimos un gran fin de semana con muchísimo movimiento en lo que fue el Cebollita 2000, donde más de 1000 chicos están todavía hoy, terminando ahora en minutos nada más, de disputar este torneo que ya cumple 23 años y que la verdad que está buenísimo. Equipos de toda la provincia y también equipos que han venido de otras, como San Luis, en este caso de Arizona. En un ratito vamos a estar con esas imágenes, pero empezamos con una de las noticias del fin de semana y tiene que ver con este preso, Luna Bustos, que es el Gringuito Luna, ahí lo tenemos en pantalla, que se escapó del Hospital Gobernador Centeno. Estaba internado en el hospital porque había tenido un enfrentamiento con otros internos. Le habían hecho un corte en la cara y en la espalda y lo llevaron para hacer curaciones. Y en un momento se escapó por una ventana y todavía al día de hoy está siendo intensamente buscado. Es una persona que estaba presa en este caso por un delito de índole sexual, pero tiene todo tipo de antecedentes. Lo buscan en toda la provincia y también tiene captura nacional. Vamos a estar escuchando justamente la palabra de Armando Agüero, fiscal general de la zona norte, que nos brinda más detalles. ¿Cómo va? Buen día. Bien, buen día. Bueno, están buscando a este delincuente que se fugó del Hospital Gobernador Centeno, ¿no? En un descuido. Ayer a las 20:30 aproximadamente, exactamente este delincuente que estaba detenido acá, que viene de la ciudad de Santa Rosa, aprovechando que estaba en los containers, en el hospital, saltó de la cama a la ventana y como el espacio es reducido, saltó al exterior del container y empezó a correr. Obviamente el policía intentó hacer lo mismo, pero con un atraso de 10 metros, con lo cual le dio una ventaja al detenido para que lograra fugarse, ¿no? De ahí salió de los containers al hospital y bueno, ya de noche se perdió su vista. Así que se hicieron todas las comunicaciones y se hizo presente la Agencia de Investigación Científica para buscar la ropa del detenido, para empezar con el rastreo de los perros. Lo mismo la jefa de la unidad regional, la comisario mayor Fileni y todos los comisarios de las dependencias policiales para coordinar la búsqueda. Y desde ayer a las 20:30, 21, es que están el personal policial en la búsqueda con la intención de recapturar a este delincuente para ponerlo a disposición de la fiscalía del doctor Torino de Santa Rosa, porque tiene una causa por un delito sexual, de género, y del juzgado federal del doctor Bardi, que tiene otra causa ahí por comercio o tenencia de Es estupefacientes. una persona con numerosos antecedentes y también con otros antecedentes de fuga. Sí, no es de la ciudad de General Pico, es de la ciudad de Santa Rosa, y ahí tiene unos cuantos legajos fiscales abiertos y digamos, situaciones parecidas a esta con anterioridad. Digamos, no, para nosotros no es un preso conocido, un delincuente conocido, porque no es de nuestra zona, pero a medida que ocurrió esto, porque en realidad hace muy poquitos días que estaba acá, nos hemos ido interiorizando de su situación. Y estaba en el hospital porque cuando llegó a Pico tuvo un problema con otros detenidos que lo lastimaron en una pelea dentro de la alcaldía y por eso estaba en el hospital. Tenía cortes en la cara y en la mano. Sí, la foto esa que difundimos es una foto de hace 3-4 días atrás y es una foto reciente. Lo que ahora tiene distinto es que tiene una lesión en el rostro producto de los golpes con una sutura, la cara golpeada, y tiene una lesión en su mano derecha importante que tiene una fractura y hoy va a ser intervenido quirúrgicamente, con lo cual anda con la fractura en la mano. Ahora es una persona que está casi sin recursos. Claro, no tiene. Imaginamos qué relaciones con personas del ambiente delictivo acá tiene, ¿sí? Porque ha recibido visitas y en el hospital le llevaron ropa y demás. Así que relaciones acá tiene, pero no es de nuestra ciudad. Él fue recapturado fuera de la provincia, así que también tiene relaciones fuera de la provincia. La lógica es que si se refugia acá en Pico no lo logre hacer por mucho tiempo y pretenda irse,
Así que el personal policial está abocado en la búsqueda tanto en la ciudad como en las rutas, en la ciudad de Santa Rosa y en los lugares limítrofes de la provincia donde pueda llegar a evadirse. Cualquier información que se comunique en el 101. 101. Cualquier persona que vea de estas características, porque andas en la ruta y te están haciendo dedo, porque te piden agua, comida, un lugar para estar, dinero o lo que sea, y vos ves que es de estas mismas características, tenés que llamar al 101. Ahora, el policía que estaba en custodia era uno, eran varios. El policía que custodia los detenidos, uno solo. Uno solo, y no está armado, por una cuestión no, de protocolo. Policía, hay una legislación provincial que establece que los policías que son custodia de presos, o los que están, por ejemplo, en las comisarías o en la alcaldía, no pueden llevar armas. La razón es porque los presos, si no se harían en un motín o en un hecho violento contra un policía, se harían del arma del policía y eso incrementaría el riesgo, así que no llevan armas, por eso es que si vos me dijeras por qué no lo paró de un tiro en la pata, claro, porque no tienen armas, ¿no? El poli no tiene armas porque se la pudo haber sacado, se la pudiera haber sacado y haber terminado peor. Así que suponemos que la persona esta que está en fuga tampoco tiene armas, salvo que puede haber tomado desde que se fugó ahí un cuchillo, una chapa o algo. Para la fuga en sí no es delito. La fuga es delito. Es decir, si yo estoy preso y me escapo, sí, porque rompo un barrote, una puerta, una ventana, lo que fuere, o le pego a un policía que me custodia, en la medida que haya violencia entre las a las personas o fuerza física en las cosas, es un delito. Ahora, si yo tengo que estar en privado de mi libertad y me dejan la puerta abierta y salgo caminando, en realidad yo no cometo ningún delito, ¿sí? Porque no tengo ni fuerza en las cosas ni violencia en las personas. Sí es un delito del personal policial que no tuvo una debida custodia del preso. ¿En este caso? Claro, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es investigar al personal policial a ver por qué razón, por no tener una debida custodia, esta persona se fugó. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Armando Agüero. Nos estamos acomodando, ¿eh? Nos estamos acomodando en el estudio que tenemos, nuevo estudio acá del Coworking. La verdad que está buenísimo. Contanos qué te parece. Comunicate al 663720 o al 350651. Mandanos mensaje de texto, mandanos WhatsApp, mandanos la foto, participá, sumate al programa. Se vienen sorteos a partir de marzo, siguen los cambios y te vas a enterar un poquito más de todo lo que vamos a hacer junto a Pato Gaite, Bruno, Cholo, todo lo que estamos armando para este nuevo En Boca de Todos, ¿eh? Con transmisiones del exterior también, bueno, pero no quiero adelantar más nada y vamos a algo lindo, ¿no? Que tiene que ver con lo que está pasando en el Country de Ferro, Country Arcoiris, donde está desarrollando con muchísimo esfuerzo, pero lo pudieron hacer, la edición número 23 de Cebollitas 2. Acá vemos las imágenes, alrededor de 1000 chicos están disfrutando, ya estamos al cierre, no cerraba hace un ratito nada más, alrededor de las 9 de la noche, lo que fue este muy lindo evento donde todos son ganadores, donde todos la pasan bien. En un rato vamos a estar escuchando a uno de los coordinadores, viendo a uno de los coordinadores de fútbol, la familia completa, muchísima gente. Esto era el mediodía, ¿no? Cuando fuimos nosotros y la gente estaba recién llegando. Me decía la gente de Ferro que entre el corte de entradas y los chicos que habían, no bajaban nunca de alrededor de 3.000 personas en el predio, lo que es un número alto y donde pueden juntar un dinero también para después para las divisiones infantiles del Club Verde. Hacemos una linda recorrida, la cancha está impecable, te digo, muy linda la cancha. Mirá, esta parte está buenísima. Nos venían comiendo mandarina los chicos. Digo, es para escucharlo, ¿no? Pero me hizo acordar cuando éramos pibes nosotros, que andábamos con las mandarinas por ahí. Bueno, felices los chicos, porque había un canasto, que bueno, no lo firmo ahora, pero lo veo, donde dice retire fruta gratis, y ahí estaban las mandarinas y los chicos podían retirarla. Estos son los auspiciantes, ¿no? Que acompañan a la gente de Ferro, también muy importante, porque son los que hacen posible que se haga este evento. Le mando un gran saludo a Pili Managó, amigo de la casa, uno de los auspiciantes también, siempre está acompañando a Ferro y a todo el deporte en general y los eventos que se hacen en la ciudad de General Pico. Así que gran saludo para Pili Managó, de Managó Comunicaciones. Tiramos el chivo también.
Y bueno, allí está, mirá, la remera de Ferro que la podías comprar por 15 mil pesos si querés, con Entregar. Ahí tenemos a la gente de Entregar también que está auspiciando. Y tenemos algún videito más, Bruno. Dale. Y si no, vamos con la nota y con imágenes arriba de la nota. Dale. Muy bien, muy contento por la cantidad de chicos que se han llegado a los clubes, mucho compromiso de toda la familia y bueno, dando lo mejor para que esto sea disfrutándose para los chicos y para toda la gente que está comprometida. ¿Cuántos equipos hay? Hay 16 equipos, los cuales sabemos que por la fecha y por la situación se hace difícil y más que muchos clubes no se han podido arrancar todo con el tema de organización, pero bueno, estamos muy contentos por el compromiso de todos los que vinieron. ¿16 equipos de dónde? De acá, de Pico, de Castel, de Alvear, de Relicó, de hay muchos de acá de la zona. Todo, de la zona de la zona. Y contame, ¿cuántos chicos juntan aproximadamente? Aproximadamente entre 800 y 1000 chicos por día. 1000 chicos, sí. Bien, bien, muy bien. Así que contento porque la verdad que tratamos de que también respetar el tema de horario, respetar el tema del clima. A veces las temperaturas son altas. La cancha espectacular es como está. La verdad es un trabajo muy lindo que se viene haciendo acá en el country, mucho compromiso y tratando siempre de mejorarlo. Así que de seguir creciendo para el beneficio de todos. Bueno, ¿cómo sigue el torneo? Bueno, hoy domingo se van a terminar la zona los grupos de zona y ya en alguna categoría. Tenemos algunos cruces y finaliza mañana lunes por la noche. A la noche finaliza, sí. Hay entrega de premios, todo. Sí. Igual todos los chicos reciben premios. Sí. Pero lo más importante es que ellos se diviertan a través de una pelota y bueno, y tratamos que eso le dé el crecimiento a todos y nosotros como adultos disfrutar de ellos. Bueno, hablás de alrededor de 1000 chicos, ¿no? Que mueve todos los días el torneo, pero ¿cuánta gente pasa por el predio? Creo por lo que se viene contándose de la entrada. Había 1500 entradas por día. O sea, tenés 2000, 3000 personas todos los días. Sí, así mucha gente. Y bueno, y eso hace que nos pone contentos a nosotros, que el sacrificio que venimos haciendo hace un tiempo se vea el resultado. Y el mejor resultado que buscamos es que la gente venga, se vaya y regrese. Nelson, ¿y cuánta gente trabaja en la organización con vos? Y somos el equipo de profes, somos 15. Tanto de infantiles como inferiores, más nutricionistas, psicopedagogas y una subcomisión, la comisión de club, serán unas 50 personas. Así que mucha gente, la verdad que estamos comprometidos. Este año le tenemos un poquito de respeto a la situación, pero el último día se acercaron mucha gente a colaborar, a pintar, más allá de la hora. Sabemos que estos eventos queremos, se lleva mucho trabajo. En lo cual creo que la respuesta está y eso nos pone más contento que ganar dentro de la cancha. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos preparamos para la primera pausa comercial y en un ratito nada más venimos con En Boca de Todos con unas historias que están, son muy fuertes porque se trata de efectivos policiales, unos dos en Barrio Ranqueles y otro en Espeluzzi, que en diferentes casos le salvaron la vida, en el caso de Espeluzzi a una nena de 3 años y en el caso de Barrio Ranqueles a un bebé de 11 meses. Hacemos pausa y ya venimos con esas historias. Profundo es el amor de Cristo. Si hoy morirías, ¿a dónde iría tu alma? Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Más fuerte es el amor de Cristo. ¿Lo aceptás en tu corazón? Murió, resucitó y viene pronto. Thank you.
4.500 comercios adheridos en toda la región. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Hola, ¿quién habla? Hola, buenos días. ¿Me comunico con Manuel Valenzuela? Sí, sí, con él está hablando. Un gusto, Manuel. Mi nombre es Mariana Fernández y me estoy contactando de la Casa Central del Banco con el fin de informarle que estamos realizando una renovación de billetes que solo se puede realizar en el día de hoy para que estos entren en vigencia. Sí, está bien. ¿Y qué tendría que hacer yo ahora? Ante un llamado telefónico dudoso, cortá la comunicación de inmediato y llamá al 101. El personal de los bancos no se dirige a los domicilios particulares ni solicita dinero a sus clientes. Que no te la cuenten. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Estudio Jurídico Febre. Doctores Carlos Pedro Febre y María Belén Baigorri. Accidentes de tránsito. Especialista en derechos de daños. Estamos en Avenida San Martín 269, entre 5 y 7. Teléfono 421943. Cuidar vidas. Un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Queremos que llegues a tu destino y retornes a tu hogar de forma segura. Por eso, hemos intensificado los controles viales en rutas y puestos camineros policiales. Estamos comprometidos con la prevención y el control para reducir riesgos y evitar siniestros viales. Vos también podés contribuir. Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. General Pico tiene 2.200 calles asfaltadas. 450 cuadras necesitan mantenimiento y ya reparamos más de 220. Las diferentes obras de pavimentación y reparación se realizan con fondos provinciales y municipales. Mantenemos, mejoramos y seguimos sumando asfalto. Pico es crecimiento.
Sesión Cuarteteros y Trulaleros. Se viene un bailazo a General Pico. Por primera vez, de la mano de Sinergia Producciones y Somos Cuarteto, se viene Dilogía. Ale Severio y Claudio Toledo con toda su banda. El lugar y la cita es en el Club Cultural Argentino. El 9 de marzo es la noche y es tu noche. Busca ya tu sector VIP. Ventas de entradas anticipadas. Instagram, Sinergia Producciones y Somos Cuarteto. Nuestras redes sociales. Volvieron los bailes del Cultu. www.enbocadetodoshd.com.ar. Un diario digital que te informa de manera interactiva. www.enbocadetodoshd.com.ar. Información al instante, videos, audios, fotos, todo en un diario digital bien piquense. www.enbocadetodoshd.com.ar. Seguimos en boca de todos y hablamos, nos vamos acomodando en el estudio y hablamos de héroes sin capa, hablamos de policías, hablamos de cómo le salvaron la vida a un bebé de 11 meses en Barrio Ranqueles. Esto ocurrió el día viernes. Estamos hablando en este caso del sargento Alexis Minichelli y el cabo Jonathan Gatica, que acudieron a una presencia. Se encontraron con un bebé en una vereda que lo tenía un hombre, estaba tratando de hacerle RCP. Ven que seguía ahogado, el chiquito se había ahogado minutos antes en un fuentón, aparentemente, por lo que cuenta la policía, y en ese momento, bueno, lo tomaron, le practicaron el RCP y le salvan la vida hasta que reacciona, porque estaba mal, estaba muy pero muy mal. Esta es la palabra justamente de Minichelli contando cómo fue ese momento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿no? Para hablar con vos de lo que ocurrió el último fin de semana, ¿no? Donde salvaron la vida a un bebé de 11 meses. Sí, se dio. Fue un llamado, 3 de la tarde más o menos, de un nene ahogado. Y bueno, con mi compañero, cabo primero Gatica, acudimos al lugar y bueno, nos encontramos en esa situación, ¿no? El nene morado, como quien diría. Y bueno, le hicimos lo que es RCP, hasta que bueno, mi compañero me ayudó mucho. Hasta que el nene empezó a llorar. Y una vez que empezó a llorar, que ya lo vimos que respiraba con normalidad, nada, justo miramos el costado y venía la ambulancia, así que buenísimo. Me imagino la situación en ese momento. ¿Ustedes llegan, se encuentran con una persona, el papá o alguna persona que lo tenía? Estaba con un vecino. ¿Con un vecino? Un vecino que también estaba intentando haciendo RCP. ¿En la puerta de la casa? En la vereda, sí. En la vereda. En la vereda. Y bueno, cuando lo vimos con mi compañero, nosotros notamos que el nene todavía estaba ahogado por una cuestión de que por ahí largaba un llanto y se volvía a ir, como quien diría. Así que no dudamos en tomarlo de la mano. Lo tomé de la mano, bueno, agarré el bebé y con mi compañero empezamos a hacer RCP. Cuestión de que se dio, largó el llanto, empezó a respirar con normalidad. Y en cuestión de minuto nomás, porque llegó rapidísimo el SEM, llegó la doctora Castro, así que nada. Bueno, pero fue fundamental la actuación de ustedes, ¿no? El vecino que ayer estaba tratando de hacer RCP, sí. Y ustedes que, sí, y bueno, sí, le hicieron reaccionar al bebé de 11 meses. Tal cual, lo que es la ayuda del vecino fue fundamental también, sí. ¿Y el bebé dónde se había ahogado? Aparentemente lo estaban lavando, bañando, desconozco bien del tema. Sí. Cuestión de que la señora salió al patio a hacer unas cosas y cuando volvió estaba boca abajo en el agua, morado, como quien diría. Bueno, ¿y hoy qué pasaron? ¿Esto fue el día? El viernes a las 15:10 más o menos. Bueno, ¿y hoy qué pasaron ya un par de días, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sentís? Le salvaron la vida a un nene de 11 meses, ¿no? Es raro. Uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Son gajes del oficio. La verdad que en el momento por ahí no te das cuenta y después cuando caes, como que sigue el nerviosismo. Por ahí yo tengo hijos y es lindo el tema de que por ahí que se enseñe en muchos lugares el tema de RCP por estas cosas, ¿no? Fundamental la capacitación en estos casos, ¿no? Sí. ¿Y cómo actuaron ustedes rápido? ¿No? ¿Ni lo dudaron? No. Estaban con Gatica ahí y actuaron. Sí. No te da margen para pensar porque el tiempo es fundamental, ¿viste? Digo yo que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Estuvieron con los padres después del nene? En el hospital por el tema de los datos y demás, pero sí, ya más tranquilo, ¿no? ¿Se encuentra bien?
Sí, perfecto. ¿Se recuperó rapidísimo después que usted le hicieron el RCP? Y bueno, ya ahí llegó la doctora Castro, bueno, sí. se lo alcanzamos a ella y ella siguió con... Ah, siguieron con las maniobras. No, ya estaba respirando con normalidad, pero bueno, tienen que llevarlo por el tema de observación y demás. Bueno, la verdad que felicitarlos, ¿no? Muchas gracias. ¿Fueron segundos? Sí, fue rapidísimo. Para mí fue rapidísimo. Si pasó mucho tiempo o no, desconozco porque el nerviosismo estaba. No te da ni con hijos, ¿de qué edad tenés? El mío, 12 años. 12 años, 12 claro. Años. Y uno siempre piensa en los hijos, no en estos casos. Yo en mi caso sí, pero igual en ese momento creo que no pensamos en nada, más que ayudar al bebé, nada más. Fue lo primero que atinamos a hacer con mi compañero y bueno, fue de mucha ayuda acá el compañero también, así que bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Felicitarlo nuevamente, muchas gracias Cristian. Bueno, felicitamos, ¿no?, nuevamente a Minichelli y al cabo Gatica, Jonathan Gatica, por esta acción, ¿no? Y lo importante de lo que es la capacitación, saber hacer RCP. Si no, la historia hubiera sido otra. Felicitarlos y vamos a estar un ratito con la otra historia que también tiene que ver con capacitación, con RCP y un policía que hizo una coordinación impresionante junto a otro vecino y le salvaron la vida a una nenita de 3 años que había caído en una pileta en Espeluz. Esto ocurrió el domingo. Pero ahora cambiamos de tema, vamos con 4 o 5 publicidades no tradicionales y después estamos con Vivo Experiencias Culturales. Ahí está Bruno, lo que tengas preparado. Seguimos acá, seguimos en Boca de Todos. Vamos con la gente de Gomería La Nueva, calle 1, entre 2 y 4. Te espera todos los días con cubiertas nuevas usadas y recapadas. Además, este auxilio del campo y la ciudad. Y también la posibilidad de cambiar amortiguadores H con colocación gratuita. Gomería La Nueva está en la calle 1, entre 2 y 4. Vamos con la gente de la Mutual de Ferro. Tiene 2 sucursales, una que está sobre la calle 15, entre 20 y 22, y la otra que está en caso de calle 102, frente al Coloso de Barrio Talleres, donde vos necesitas una caja de seguridad, todavía tienen cajas de seguridad, puedes pagar todos los impuestos y además la posibilidad de sacar créditos, hay créditos prendarios. Acércate a la Mutual de Ferro. FIT, Viviendas Industrializadas Premium, la posibilidad de que tengas tu casa, cerrar el negocio. Mañana está llegando Iván a la ciudad, a General Pico. Te vamos a poner el teléfono en pantalla para que te puedas comunicar con él, pero ya llevan muchísimas casas entregadas en General Pico y en toda la zona. FIT Constructora, comunícate con Iván al 0351-6799-802. Ojo al División Pintura, sobre la 102, casi 17. También frente al Coloso Barrio Talleres, muy cerquita de Gigi. Me decía Walter que están vendiendo a full membranas. Trajeron muy buenos precios de membranas para techos. Así que si tenés alguna gotera o algún problema con el agua en el techo, acércate a Oswald División Pinturas. Y me voy con lubricento de mi amigo Gisolfo, cambio de aceite y filtro, todas las marcas, un servicio distinto. El teléfono es 2302-335398 o 350432, calle 11, número 1836, entre 36 y 38. Centro de Lubricantes 11, de Juan Gisolfo. Autoservicio Pedernera, sobre la calle 1, entre 114 y 116. Mayorista y minorista, la verdad que unos precios excelentes. Querés comprar todo tipo de verduras, te acercás aquí. Si estás por abrir un negocio, no lo dudes, consultá, te van a asesorar. Acércate a Autoservicio Pedernera. Gigi, un nuevo concepto, como te decía, también sobre la 102, copamos la calle 102 de En Boca de Todos. Bueno, todo lo que es la liquidación ahora que se viene verano. Tenés una liquidación impresionante, tenés que acercarte. Además, todas las tarjetas de crédito y se suma la del Banco Pampa con la promo de 3 cuotas sin interés. Además, diferentes promociones con descuentos contado en efectivo. Gigi, un nuevo concepto en la calle 102 entre 13 y 15. Vía 1 sobre la calle 1, esquina 108. Así te espera el negocio de Mario Brinati y Adriana. La verdad que viene muy, pero muy bien. Están trabajando con todo lo que vos necesitas en lo que es calidad en tu hogar. El teléfono es 32-26-91. La posibilidad de comprar los muebles JCL, además también de los colchones, que son espectaculares. Vía 1 te espera.
muy barato. Otros lindos locales que tiene General Pico. Estás en Avenida Circunvalación 28 y 32. Llegó el camión con unos precios espectaculares. Tenés que acercarte. Son productos argentinos, hechos por argentinos. Unas marcas que vos por ahí no las conocés, pero son de excelente calidad. Muy barato. Vení conmigo, Bruno, si querés. Bueno, Bicicletería Bike Shop. Ahí lo tenemos a Messi. El día que se entere Messi que le pintaron la cara ahí, estamos vendiendo la bicicletería con Messi. A ver, algún reclamo ahí. Bueno, ¿querés comprarte una buena bicicleta? Acércate a Bike Shop, ahí en la 13 y la 48. De 13 esquina 48 está Bike Shop con todos los repuestos, bicicletas nuevas y usadas y también todo lo que hacen en la bicicletería, cualquier tipo de arreglo lo tenés en Bike Shop. Y te cambio de tema, Vivo Experiencias Culturales. La posibilidad de ir a disfrutar, volvió el parador, volvió con todo. Estas son las imágenes, fuimos un poquito más temprano. Diferente show la semana que viene. Ya el 25 se viene el Fogón de la Juventud con el cierre de los Totoras. Allí estamos viendo los diferentes, la feria de emprendedores que anduvo muy bien. Y posteriormente se llenó, ¿no? Impresionante la cantidad de gente que pudo disfrutar de esta feria de emprendedores en el parador de General Pico. Hacemos una pequeña recorrida. Emprendedores que cada vez son más profesionales. Y tenías el patio de comidas también que estaba funcionando y trabajando muy bien. Así que un lindo lugar para pasar el sábado. La gente que iba llegando, que se iba acercando, un escenario espectacular. Y en un rato vamos a estar con la gente de FEN, de Semilla, que son de aquí de General Pico, una banda de folclore, que abrió justamente Vivo Experiencias Culturales, que estaba en vivo por la pantalla de Canal 3. Si querés vamos con la nota de Matías Rache, Bruno. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Bueno, Vivo Experiencias Culturales en Pico, un parador que se puso a full. Sí, totalmente. Una actividad organizada entre el gobierno de La Pampa y la Municipalidad de General Pico. Bueno, estamos muy contentos. Es la primera actividad que organizamos en el parador y en esta sinergia del gobierno con el municipio. Se está llevando en simultáneo en Santa Rosa en el anfiteatro y aquí en el parador, este espacio que ya la ciudadanía se ha apropiado, así que con mucha alegría. Bueno, contame, va a haber varias bandas piquenses de Santa Rosa arriba del escenario. Exactamente. Tenemos varios grupos que son sobre todo de General Pico, que la selección de los artistas de Pico fueron de los que participaron del preselectivo Pico Cumple, los que no quedaron seleccionados para el festival, empezamos de atrás para adelante y ellos fueron los que van a estar estos tres sábados, y los artistas que vienen de otras partes de la provincia son elegidos por la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa. Bueno, ¿y se televisa todo por Canal 3? Exactamente, todo se va a transmitir por Canal 3, y una propuesta Vivo Experiencias Culturales, ¿qué es esto? Es una experiencia cultural, turística, en el cual de manera integral tenemos emprendedores, artesanos, carros de comida y sobre todo los artistas. Bueno, Matías, ¿hasta qué hora va a durar? Hasta la 1 de la mañana, y de ahí los invitamos que se vayan para el viejo galpón, que los padres del ensamble están organizando un baile de carnaval para juntar fondos para los chicos que están viajando a Buenos Aires. Así que después de acá nos vamos para el viejo galpón. Después seguimos bailando. Totalmente. Dale, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, seguimos en boca de todos, seguimos con todo lo que ha ocurrido justamente en Vivo Experiencias Culturales. Estuvimos con la primera banda que abrió, en este caso Semilla, FEM, que abrió, que están acá de General Pico, este evento el día sábado. La verdad que tocan muy, pero muy bien, y esto nos contaban. Walter Páez. ¿Y el nombre de banda? FEM, Semilla, significado. Semilla. Semilla. Sí, ¿cómo se escribe? FE con dos puntitos en la E y N, FEM. Bueno, ¿y el origen del nombre? Contame. El origen por mi viejo, que puso su semilla en el folclore con nosotros, a mí, a mi hermano. Y bueno, ahora estamos acá nosotros haciéndole homenaje a él. Él lo estaba en el cielo, que paz descanse. ¿Cómo se llama tu papá? Francisco Páez. Francisco Páez. Francisco Páez. ¿Dónde tocaba él? Él hacía un homenaje a Horacio Guaraní. Y bueno, ¿acá en Pico? Sí, en Pico. ¿Y qué barrio? Un artista conocido, del Ranqueles. Y bueno, mucha gente lo conoce, entre ellos Miguel Tauceda, Aldo Iranzo, Daniel González, unos cuantos artistas conocidos. Bueno, contame, lo han acompañado. ¿Con quién estás en la banda? Estamos Damián Leguizamón, Ricardo Favellini, Elías Páez, que es mi hermano, y bueno, un humilde servidor, Walter Páez. Bueno, Walter, ¿qué va a ver la gente arriba del escenario?
vamos a hacer un poco de folclore tradicional, chacarera, samba, gato, carnavalito, y para alegrar un poco a la gente, además del DJ que ya está alegrando a la gente con su música. Bueno, suben ahora al escenario ustedes. Primera banda. 8 y media, sí, la primera banda, vamos a darle el inicio. Estamos esperando a uno todavía nos falta un integrante, así que ya en cualquier momento llegue y largamos. Bueno, ¿hacen temas ustedes de ustedes? ¿Hacen cover? No, cover. No, por ahora no tenemos nada de personal. O sea, bueno, no. Si la gente los quiere ver, los quiere escuchar. Y nos puede. Sí, por contactar. Sí, sí. En Instagram, ¿tienen algún Instagram? Por Facebook, Walter Páez, o un número de teléfono al 620019, que es mi número, así que cualquier cosa estamos ahí. ¿El sueño es vivir de la música? Y en estos momentos no se puede, pero sí, es un sueño. ¿A qué te dedicas vos? En la administración pública. O sea, todos laburan, todos tienen su laburo, sí, claro. Sí, mi hermano es panadero, uno de los chicos trabaja en frigorífico, el otro trabaja, tiene una despensa, así que todos tienen. ¿Dónde ensayan? Anteayer ensayamos en Sónica, de Néstor Besón. Ahí lo de Néstor, claro. De Néstor. Así que bueno, vamos. Cuando se puede, vamos, y si no, lo hacemos en casa. Está bien, en el garaje, en tu casa. Sí, en el garaje de casa, y bueno, como por ahí para no molestar a los vecinos, alquilamos la sala. Como tanta gente, ¿no? Van a molestarlo, por ahí se enganchan con el folclore y quieren sumarse también a la... Hay algunos que se prenden, algunos que no, pero bueno, la idea siempre es tratar de ensayar y estar activo. Bueno, lo mejor en el escenario, ¿habían tocado en el parador? Sí, el año pasado casualmente estuvimos. Y bueno, estuvimos en el preselectivo de Prepico Cumple, estuvimos en Parera, Festival de Otoño, bueno, así que bueno. ¿Y hoy les toca acá? Hoy estamos acá, gracias a Dios y a la gente de Cultura que nos dio la oportunidad. Y bueno, ojalá que esto se siga, así podemos tener más actividad durante el año. Dale, muchas gracias. General Pico tiene 2.200 calles asfaltadas. 450 cuadras necesitan mantenimiento. Y ya reparamos más de 220. Las diferentes obras de pavimentación y reparación se realizan con fondos provinciales y municipales. Mantenemos, mejoramos y seguimos sumando asfalto. Pico es crecimiento. We'll be right back.
Atención cuarteteros y trulaleros, se viene un bailazo a General Pico. Por primera vez, de la mano de Sinergia Producciones y Somos Cuarteto, se viene Dilogía. Ale Severio y Claudio Toledo con toda su banda. El lugar y la cita es en el Club Cultural Argentino. El 9 de marzo es la noche y es tu noche. Busca ya tu sector VIP. Ventas de entradas anticipadas. Instagram, Sinergia Producciones y Somos Cuarteto. Nuestras redes sociales. Volvieron los bailes del Cultu. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Alcohol cero al volante, tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. ¿Quién habla? Hola, buenos días. ¿Me comunico con Manuel Valenzuela? Sí, con él está hablando. Un gusto, Manuel. Mi nombre es Mariana Fernández y me estoy contactando de la Casa Central del Banco con el fin de informarle que estamos realizando una renovación de billetes que solo se puede realizar en el día de hoy para que estos entren en vigencia. Sí, está bien. ¿Y qué tendría que hacer yo ahora? Ante un llamado telefónico dudoso, cortá la comunicación de inmediato y llamá al 101. El personal de los bancos no se dirige a los domicilios particulares ni solicita dinero a sus clientes. Que no te la cuenten. Más de 2.500 comercios adheridos en toda la región. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Estudio Jurídico Febre. Doctores Carlos Pedro Febre y María Belén Baigorri. Accidentes de tránsito. Especialista en derechos de daños. Estamos en Avenida San Martín 269, entre 5 y 7. Teléfono 421943. Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Queremos que llegues a tu destino y retornes a tu hogar de forma segura. Por eso, hemos intensificado los controles viales en rutas y puestos camineros policiales. Estamos comprometidos con la prevención y el control para reducir riesgos y evitar siniestros viales. Vos también podés contribuir. Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. www.enbocadetodoshd.com.ar. Un diario digital que te informa de manera interactiva. www.enbocadetodoshd.com.ar. Información al instante, videos, audios, fotos, todo en un diario digital bien piquense. www.enbocadetodoshd.com.ar.
Seguimos en boca de todos, seguimos con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en General Pico, sobre todo en este fin de semana, y hablábamos de los policías de la delegación de Barrio Ranqueles. Bueno, ahora hablamos de un policía, el sargento Julio Winchenau, que le termina haciendo RCP y salvándole la vida a una nenita de 3 años que se había caído en una pileta. Obviamente en todo esto hubo una odisea, porque estaban buscando en Espeluzzi, en el centro de salud no había nadie, no había médico, no había enfermero en la calle, no había nada. Así que en el auto cargaron a esa nena y la traían para el hospital de Pico cuando Winchenau tuvo que realizarle, según nos cuenta Diego Moreno, RCP, y la nenita larga el agua que tenía y reacciona. Hoy está internada en el hospital Gobernador Centeno, está con el oxígeno, está en la guardia de pediatría. Vamos a compartir la nota que hacíamos con el comisario Diego Moreno esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hablamos del accionar de la policía en Espeluzzi, ¿no? Donde salvaron la vida a una nena de 3 años. En el día de ayer tomamos conocimiento en horas del mediodía, tipo 13:30. Se presenta una persona pidiendo auxilio, manifestando que la hija chiquita, una niña de una amiga de ella, se encontraba descompensada, asfixiada, que se había caído a una pileta. Se presenta en el destacamento de Espeluzzi, donde justo lindante al mismo se domicilia el sargento Julio Winchenau, que presta servicio en dicho lugar, pero que en ese momento no se encontraba de servicio, sino que estaba de franco, pero bueno, justo estaba en su domicilio, y ante tal situación no dudó con la colaboración de un vecino, quien prestó su vehículo particular. La subieron a la niña y a la madre al mismo y se dirigen hacia el domicilio de la doctora del pueblo, ya que en la posta no habían encontrado a personal de salud. Bueno, en el domicilio de la doctora tampoco encuentran a nadie, se dirigen a un domicilio de una enfermera de la localidad, tampoco encuentran a nadie. Por tal motivo deciden emprender el viaje hacia esta ciudad, dando conocimiento previo al 107, a la ambulancia, y por el camino el empleado Winchenau le practica las tareas de RCP para reanimación. La niña reacciona favorablemente, que vomita el agua que había tragado y comienza a respirar nuevamente. O sea, había tomado un color morado, digamos. O sea, no respiraba hasta que... No respiraba. Y bueno, por el camino se encuentran con la ambulancia, donde hacen el intercambio, y bueno, el personal de salud continúa con las tareas que venía realizando el empleado policial, y así logran llegar al hospital y estabilizarla. O sea, le salva la vida a Winchenau cuando le hace el RCP. Le salva la vida el empleado Winchenau. Sí. Bueno, qué bueno que está capacitado. Vengo a hacer una nota con otros policías también que tienen capacitación en el RCP, que también salvaron otra vida. Qué bueno que la capacitación en este caso, ¿no? Y el rápido accionar de Winchenau. La verdad, la actuación que ha tenido, no lo dudó un minuto en colaborar y en realizarle las tareas de reanimación, que fueron ya impartidas por cursos que se está dando desde la institución al personal. Y bueno, como bien decís, que ya se vieron dos situaciones en una semana, dos situaciones diferentes con el mismo resultado, gracias a Dios. Positivo, claro, está. Positivo. ¿Se encuentra bien la nena? La nena, si bien se encuentra internada en este momento todavía, que le están realizando estudios con oxígeno, pero evolucionando favorablemente. ¿Está consciente ella? Es información, está. Tanta información no le puedo brindar porque es un tema muy delicado y además el personal de salud... Está trabajando. Exacto. Está trabajando. Bueno, destacar el accionar entonces de... De Winchenau. Destacar el accionar del empleado este y del vecino también, que tampoco dudó en colaborar con su vehículo para
para ayudar en la situación. ¿Y la nena cómo se cae en la pileta? ¿Se había quedado sola? ¿Tenés? Es los pormenores, eso por ahora no lo puedo brindar porque ahí se inició una investigación preliminar con intervención de Fiscalía de Persona, el doctor Pellegrino. Muchas gracias. Por favor. Como en el caso anterior, felicitar al sargento Julio Winchenau, a todo el equipo de Diego Moreno, a la policía en general, que está súper capacitada para estos casos, y es fundamental esa capacitación que todos tendríamos que tenerla, de todos tendríamos que saber RCP, porque nunca sabes cuándo lo tenés que usar. Te voy a cambiar de tema, volvemos a lo que es Vivo Experiencias Culturales en nuestra ciudad, que se desarrolló el primero de los eventos el día sábado, y estuvimos recorriendo lo que es la Feria de Emprendedores. Estuvimos con la gente de Sublimaciones Benja, que hacen unas cosas muy pero muy lindas y cosas escolares, tenés que verlas, te las muestran. ¿Hacés todo vos? Yo sublimo. ¿Vos sublimas? Hago sublimación. Está bueno, ¿y cómo empezaste? Empecé con tazas y después empecé a agregar cada vez más productos. Ahora estamos todos con el tema de los jardines, que te piden todo lo que es el set este. Ah, mira. El mantel, la servilleta, la toalla, la taza. O cantimplorita cuando quieren, tener las botellas, estas van todas sublimadas, mirá. A ver. Tengo los paquetes allá para entregar a los que tienen que venir, ¿ves? Ah, mirá qué bueno, esto todo para jardín. Todo para jardín, todo lo que te piden para el jardincito. ¿Lo ves? Tenés todo mochilitas. A ver. Estamos viendo. Estos son pedidos que ya están hechos. Mira, ¿te trajeron la mochila o la sublimaste? Sí. ¿Ves? Mirá qué lindo. La mochila con el set, con el nombrecito todo. El babero. Sí, el llaverito, mirá. Mirá, qué lindo. ¿Para qué? Para que tenga el nombre del otro lado, si no necesitan ponerle el nombre a la mochila. Bueno, ¿y con cuánto tiempo te lo tienen que traer? Mirá, lo que es 3 días, más o menos. Si es que tengo la mercadería. Bueno. En este momento tengo. Que aprovechen. Que aprovechen. Que aprovechen que hay. ¿Y cómo empezaste con la sublimación? Cuando mi hijo empezó la guardería, no quise volver a la abogacía porque si no, no lo veía nunca. Así que decidí buscarme algo para hacer porque el primer mes dormí toda la tarde y después ya me aburrí. Así que empecé a hacer tazas, me compré la máquina, empezamos a hacer tazas y después cada vez vamos agregando más. Tenés mochilas. Y hoy se convirtió en un ingreso. Sí. En una buena fuente de ingreso. Sí, lo que hago mucho para chicos, todo lo que es rompecabezas de madera, alcancías, juegos, para desayunar. ¿Y dónde te encuentran? En Instagram o en celular, porque trabajo desde casa. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, A vos. Bueno, seguimos en Boca de Todos, seguimos en Vivo Experiencias Culturales, seguimos haciendo una recorrida con emprendedores y estuvimos con un clásico de todas las ferias, Fruti Hortícola, el Adolfo. Bueno, chicas, ¿cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Siempre presente? Sí, como siempre. Bueno, hace mucho que no venimos a esta feria, pero... Pero están en la feria hoy. Sí. Y mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, sí. Bueno, aparte, mañana es domingo, la gente va a disfrutar. ¿Qué trajiste? Preparaste todo para que la gente pueda probar acá. Sí, en eso estamos preparando. ¿Están preparando ahí? Sí. Bueno, escabeche, ¿de qué? Tenés de verdura, de berenjena, de remolacha. Y después tenemos ron agridulce, tomate seco con vegetal aceite de oliva. Sí. Después tenés picle, ají en vinagre y pepinos agridulces. Bueno, cosas ricas. Riquísimas. Bueno, ¿y cuánto salen? Y depende, tenés el de tomate y el de higo, te salen 3.500. 3.500, bien. Los escabeches te salen 2.500 y después tenés de 2.000, de 1.500. El pepino, por ejemplo. 1.600. 1.600, ¿viste?
Julieta, hay todo tipo de precio. Todo tipo de precio, accesible para la gente, va. Bueno, y si no, aparte de la feria, ¿dónde encuentran? En la feria hortícola, de los sábados a la mañana, los miércoles en la 14 y la 103, y si no, allá en los invernaderos, la 21 y la 48. Bueno, muchas gracias, es buena gracias venta. Bueno, seguimos en Boca de Todos, seguimos a full, seguimos contándote todo lo que pasa en General Pico. Te recuerdo líneas de comunicación, 350-651, prefijo 2302, 66-3720, 2302 también es el prefijo. Allí puedes comunicarte, enviarnos tu mensaje. Además, tenemos un Instagram de Boca de Todos HD, donde nos puedes seguir, donde puedes poner me gusta y te vas a estar informado de todo lo que esté pasando en General Pico, el país, la zona y el mundo. Seguinos por Instagram, seguinos por En Boca de Todos HD. En Facebook también tenés En Boca de Todos HD y tu diario digital, por supuesto, ¿cuál es? En Boca de Todos HD. Y una buena radio para escuchar, como siempre te decimos, radiofónica con cadena hit y los últimos programas que está haciendo nuestra amiga Jenny Valdivieso, por ahora, porque seguramente va a volver más adelante. Así que buena radio en la 96.9, En Boca de Todos HD te informa. ¿Qué más te podemos decir? Y te acompañamos en la tele a través de nuestro programa de televisión que tiene más de 15 años, En Boca de Todos TV. Seguimos, en este caso vamos a hablar de Después de Hora, es un programa que hace la provincia, que hace la municipalidad. Estuvimos con María Lera, que es directora de deportes de la Municipalidad de General Pico. En este caso hablamos de chicos de hasta 13 años, de 13 años en adelante en realidad, que van a lo que es el parador, hacen diferentes actividades y además le dan de cenar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, cuéntame, ¿cuáles son las actividades que viene realizando la Secretaría, la Dirección de Deportes? Bien, desde la Dirección de Deportes, de manera conjunta con diferentes direcciones del municipio y también de otras instituciones como es el Ministerio de Educación, lo que estamos llevando adelante en todo el mes de febrero es el Después de Hora, donde son actividades físicas y culturales, donde también se les brinda un refrigerio potente, digo, cuando digo potente es cuando hablamos del Después de Hora para adolescentes, que es a partir de las 20 horas en el parador, es la cena también para los chicos y pueden hacer diferentes actividades, desde lo deportivo hasta lo cultural. O sea, le dan una cena, me está diciendo. Es la cena. Mirá qué bueno. Es la cena. ¿Y a qué hora se reúnen? Es la cena. Es a las 20 horas. A partir de las 20 horas, de lunes a viernes, hasta las 23 horas. Ellos pueden disponer de diferentes espacios, desde teatro, música, también los chicos de juventud tienen un gran bagaje de actividades, como es un karaoke libre para el que se anima a estar con ellos. La verdad que es una linda actividad para que los adolescentes se enganchen y sobre todo porque es de lunes a viernes, donde hay adultos responsables a cargo de cada una de las actividades. ¿Y cuántos chicos participan? Aproximadamente son 120, 140 chicos, los que, chicos y chicas, que están asistiendo de manera diaria en el parador. ¿Hay espacio para que sigan sumando? Sí, por supuesto, siempre se pueden sumar. Desde la parte deportiva tenemos fútbol mixto, tenemos fútbol 5 y también vóley. Y también las actividades en los talleres de cultura y de juventud. O sea que tienen lindas actividades para hacer. Lindas actividades y cubrimos prácticamente toda la calle 21. Desde la calle 24 hasta la avenida está cubierto para que aquellas familias que también quieran ir a pasar un rato con nosotros, bienvenidos son. ¿Y esto dura hasta? Esto va a durar hasta, por ahora dura hasta el 23 de febrero con quizás posibilidad de continuidad. Muchas gracias. A vos. Bueno, mañana vamos a estar con la segunda parte de María Lera, que habla justamente de los más chiquitos, que también tienen Después de Hora, pero descentralizado en diferentes lugares de la ciudad, con otro tipo de actividades. Nosotros nos vamos, estamos llegando al cierre del primer programa de esta semana, un En Boca de Todos que ha tenido temas bastante importantes y tienen que ver justamente con lo que ha ocurrido, ¿no? Y vuelvo a felicitar a los efectivos policiales que salvaron la vida en el término de menos de 72 horas a dos criaturas, una de 11 meses y otra de 3 años. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana como siempre a las 22 horas por la señal 2 de Personal Flow. Aparte nos podés ver en Boca de Todos HD, allí está el programa, lo ves a la hora que vos querés y las notas también las podés repasar o por YouTube, entras en Boca de Todos, o también a través de nuestro Facebook en Boca de Todos HD, o nuestro Instagram en Boca de Todos HD, que te recomiendo que lo sigas porque también se vienen sorteos. Gracias por estar del otro lado, nos reencontramos mañana a las 10 de la noche.